Good evening. Good evening. Good evening. How are you? Fine, thank you. And you? Very good. I'm doing great too. I'll delete that message. Good evening. Just delete this. Okay. So at the top you have animals and then you have the sound they produce. Oh, my camera, sure. Okay, so hi. I was checking, I'm just checking some difficult verbs. And I thought about the sound of the animals. So apes, giver. Apes, giver or giver? Yeah. Farfullan, farfullar. Okay. So, giver. Apes, giver. Okay. Let's see. Then we have bats. Bats screech. Bats screech. Right? Bats. Do you know what is a bat? What is a bat? Murciélago. Mm-hmm. Okay. Are you afraid of bats? Are you afraid of bats? No? Yes? I don't fear. I'm not afraid. I'm not? I'm not afraid. Afraid. You're not afraid of bats? I mean, it's not afraid, but they are disgusting. They are disgusting. You, right? They're disgusting. Okay. Oh, they're gross. They're gross. They're gross. Son asquerosos. They're gross. I don't know. I think. Okay. Let's see. So bats screech. Bears. Bears growl. Bears growl. They growl. Right? Bears. Bees hum and buzz. The bees buzz. Okay. Interesting. But what's hum? Hum. That's weird. Tararear. Really? Canturrear, zumbar en voz alta. Okay. Hum. H-U-M. Bees hum. Fíjate que nunca me había puesto a preguntarme cómo se le llama cada sonido que emiten los animales. ¿Y sabes qué? Eso es una acción. Es un verbo. O sea, todos esos sonidos que tenés ahí son verbos. Claro, solo los puedes aplicar con el animal al que le corresponde. Another example. A ver quién agarró el ejemplo. Ese es el presente simple. Solo conoce, por ejemplo, como graznear, parece que es una forma de que le hacen algunas especies de aves. Ah, algunas aves. Sí, y ese fue el primero que yo pensé, Eduardo. En ese estaba pensando. Ajá. Creo que son los cuervos que graznear. Exacto, graznar con Z. Graznar. Sí, estaba squeak. They squeak. Ahí está hamster. No, hamster's hair squeak. No, eso lo hacen quacks. Okay, dogs, quacks. Dogs, quack. Y sí, yo lo estaba buscando. Por ahí empecé, por la palabra graznar. Los goose, lo vimos cuando vimos los plurales, ¿se acuerdan? Goose, geese, squack. They squack. No sé si aparece ahí, son tantos. Squack, squack. I don't see it. No lo veo. Squack. Graznar. Goose.
pero el plural era geese. Ok. Geese squawk. Geese squawk. ¿Se acuerdan de la diapositiva aquella de singulares y plurales irregulares? Right? Ah, pues ahí salía que el plural de goose, de... Ay, se me ha ido el nombre. Los que te siguen, ¿cómo se llama? Gansos, gracias, José. Ajá, los gansos, ok. Ellos sí, graznan. Ok. No, no aparece ahí ganso. A ver, está en orden alfabético. The goats, geese, ahí está geese, cackle o quack. Ah, no dices quack. Ok. Habría que buscar uno. Okay. Squawk es el verbo. Squawk. Quack. Ajá, graznar. Squawk. Ok, ahí le han puesto que le cacarea, pero no. Quack, creo que no es. No sé si es cacarea. Algo que me llamó la atención. Eagles. Uno de los primeros. Eagles. Estaba Eagles. Eagles scream. Eagles scream. Eagles scream. Interesante. No, no grazna, ¿sí? Sino que grita el águila. Interesante. Bueno, bienvenidos. Today is, what is it today? A ver, ¿quién me puede escribir la fecha hoy? What date is today? Tuesday, May 12th. Okay, now type it. A ver si la puedes escribir. A ver si es cierto. Esto es algo básico. En el chat de WhatsApp, de Zoom. Good. So today is Thursday. No me voy a poner el número. Ah, muy bien. Okay. Thursday, May 12th. 2022. No se vale copiar lo de la compu. Ok. Hey, buena recomendación. Pongan su celular, su laptop, su computadora en inglés. Desen duro ahí. ¿Sí? ¿Sí? Es interesante, créanmelo. Sí, se aprende también. Ok. So, quería iniciar con una inquietud. Hay que leer, señores. Hay que leer. Les decía en español, en inglés. Hay que leer. La lectura es una gran cosa. No sé si alguien tiene el hábito de leer acá. A ver, que me ponga un emoji. Que me recomiende un libro también. ¿No? ¿Nadie? Ok. ¿Sí? Eduardo. A ver, ¿cuál fue el último libro que leíste? Que estoy leyendo ahorita. Ok. Uh-huh. Pero no es de inglés, ¿verdad? No, obvio, obvio. ¿Eh? Lo perdimos. Se nos congeló. Por lo menos se quedó sonriendo. No, estas cosas del internet es lo que más me ha matado el chiste esto, con eso de las clases virtuales. O sea que está leyendo Luz Negra. ¿Tú estás leyendo Luz Negra? No, Eduardo. Ah. Sí, se te fue el internet. Me quedé con el internet, me quedo colgado. Ajá, Eduardo. I'm lagging. Muy bien, lagging. It lags. My computer lags. Ajá. El que ¿cuál era el ahorita es? Estoy leyendo ahorita, pero no es de inglés, sino que es por hobby. Estoy leyendo lo que se llama grandes respuestas para grandes preguntas de... ¡Ey! Bueno, lo empecé a leer. ¿Cómo es? Grandes preguntas para grandes respuestas. Sí, se le está cortando el internet a Eduardo. Ok, voy a pasar el listado primero y luego continuamos, ¿ok? Pero sí, chicos, el punto es lee. Te recomiendo Pablo Coelho, si a alguien le gusta las novelas así. Ya estoy, perdón, ya me conecté otra vez. ¿Me escuchó lo que leí? Sí, grandes preguntas para grandes respuestas. Ajá, sí, es de Stephen Hawking. Y también, pero me gusta, pero mi literatura favorita es más que todo el terror. Howard Philly Lovecraft, Stephen King,
Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. A mi hijo le compré, le acabo de comprar el libro de Edgar Allan Poe a mi hijo. Un libro negro, no me acuerdo cómo es que se llama. Narraciones extraordinarias, es un compilatorio que tiene. Un compilatorio, cabal. Le dio miedo. Quiso seguir leyendo, 12 años ajá. tiene. Y le gusta mucho leer. Tiene la colección de cuentos de Tierras Increíbles. No sé, es como una compilación. Un escritor nuevo ha hecho como una compilación de todos los cuentos que existen ajá. o algo así. Y los ha combinado, o sea, una locura. Ya, pero que él está que... Aquel está que ya está se aburrió de leer el quinto libro y ahí son seis. Dice, ay, ya no quiero seguirme. Dice, pero es que tiene una secuencia, me dice, no puedo dejar de leerlo. Bueno, ok, vamos a ver el listado y ahí comenzamos con todo. Como dicen, Brian Alexander, Jaime Pérez. ¿Me ayudo? Carlos amor. Alberto Castro mira. Santana. ¿Me ayudo? Present teacher. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. ¿Saliste de YouTube, tesoro? Ahí está, ok. Cristian Mauricio Gómez Fuentes, no, ok. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Present. Gracias. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Okay. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Present. Good. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Un momento. ¿Por qué tengo dos veces a Eliseo Antonio Jiménez Menéndez? Esto está raro. Ok. Eric Giovanni Ramírez Teresón. No se ha conectado. Ok. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Ilse Mariel Portillo Amaya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Okay. Mario Enrique Osorio Ruiz. Present, teacher. Okay. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Excelente. Tania Karina Moreno Amaya. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Uh-huh. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. ¿Qué? Alguien no mencioné. Mi teacher. Emerson, ¿verdad? Alguien me ha estado traveseando mi página. Algo está raro aquí. Ok. Este tiene que ser Emerson. Un momento, déjenme ver algo, perdón, pero esto es importantísimo. Sí, este es Emerson. Ahí está. Emerson Ulises, ¿verdad? Permíteme, alguien me tocó mi listado de alguna manera. Emerson Ulises. Me regalas tus apellidos, Emerson, perdón. Monroy Calix. ¿Perdón? Monroy Calix. Ahí lo tenés, gracias. Qué dondo, perdón. Calix, solo que no tengo tilde aquí en esta máquina. Ok, Emerson Ulises Monroy Calix, ahí estás. Gracias, Emerson. Bueno. Ok, chicos, so today el plan para hoy es open questions, pero para poder entender bien las open questions, porque hemos llegado hasta las closed questions, vamos a practicar todos juntos. Para esto yo he planeado utilizar su conocimiento, como siempre, lo que ustedes ya conocen. Alguien que me recuerde después de la clase, teacher, el video que dijo. Oye, no he dicho cuál, pero yo sé. Ahí me recuerdan. Teacher, manda el video que dijo que iba a enviar, que no nos dijo cuál era. ¿Ok? ¿Cómo nombre? El punto es que para que entiendan la manera en la que yo les estoy enseñando, y entre más ustedes colaboren, entre más ustedes participen, más así se va a volver la clase. Enseñar desde el cerebro del que aprende. ¿Ok? So, veamos.
algo que vamos a empezar a hacer y tenemos que hacer a la fuerza. ¿Dónde está? It's gonna open in here. Quita. Okay, so let's see. We're gonna start with verbs. So I'm gonna choose one person. Voy a elegir a una persona. Y voy a empezar, por ejemplo, para setear el ejemplo con José Bernardo. José, give me a number between 1 and 10. 10. I'm sorry, 7? 7. Okay, 7. Good. Top to bottom or bottom to top? Top to bottom. Top to bottom, okay. So 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, your verb is bend. Bend. This is your list of verbs. Bend. Mm-hmm. Ok, mientras que José piensa, vamos a hacer positiva, negativa y pregunta rapidín. So, doblar, inclinar, torcer. Un sinónimo, a synonym. Una de las pocas palabras que llevan dos Y en su spelling. Un sinónimo de doblar, de bend, es fold. Y también quiere decir lo mismo, doblar, pero no torcer. Ni inclinarse. Fold para cosas suaves, como fold your clothes. Soft things para cosas suaves. Fold your clothes. Dobla tu ropa. De ahí viene la palabra. ¿A qué le suena fold? Folder. Uh-huh. Folder, vean. Ok. Good. ¿Quedó claro eso? Fold, de doblar cosas suaves. Bend, de doblar algo duro. Por ejemplo, como Futurama, si han visto Futurama en el FX. Uh-huh. Bender, doblador. Ok. Good, so bend, José Bernardo. Una oración, ¿verdad? Yep. I bend the table to make a hard structure. Excellent. To make a hard structure. Structure. Okay. Negative? A esa afirmativa no le falta nada. No. I don't think so. I don't think so. Oh, no, ya vi. Tú estás clavada con las terceras sí, personas ya, no, y me porque, llega. Sí, ya vi súper bien. Okay. I don't think so. Go ahead. I don't bend the cable to make a hard structure. Okay. Easy. Question. Do I bend the cable to make a hard structure? Easy. Qué rápido escribe este teacher. No, hombre, es lo mismo. Do I bend the table to make a hard structure? ¿Viste lo que hice? ¿Sí? Después de la negativa viene el verbo, el complemento. Entonces solo copio lo de arriba. Ok. La pregunta, solo traigo de una afirmación, le agrego el do antes. Do I bend the table to make a hard structure? Claro, no todo el tiempo puedes hacer eso. Ok. Select someone else, Bernardo. Thank you. Ahorita les envío esto a su chat. Ilcia. ¿Eh? Ajá. Ilcia. Ilcia, ok. Ilcia. Hola, ¿qué tal? Hello, ok. Ilcia, a number
Give me a number between 1 and 10. ¿Qué me está preguntando? Uh-huh. Que me des un número entre 1 y 10. Give me a 5. 5, okay. Top to bottom, de arriba a abajo, or bottom to top, o de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Okay, 1, 2, 3, 4. Dijiste 4. 5. 5, 5, 5. Okay. Ay, qué fácil. Okay. Five. Break. Break. Quebrar, partir, romper. Quebrar, partir, romper. Break. ¿Algo otro sinónimo para break en lo que piensa su compañera en positivo o negativo y la pregunta? Okay. Ah, good. My arm is broken. My arm is broken. Mi brazo está roto. No es rompido, ¿eh? Mi brazo está roto. Ok. I broke my arm. Me rompí el brazo. Broken. My arm is broken. Eso que acabo de ocupar es la voz pasiva. El verbo to be. Ok. Is. My arm is. Y luego el verbo en pasado participio. Que ahí está en su listado también. Break. Broken. Sinónimo de break, tear. De nuevo. ¿Puedo yo romper una figura o puedo romper papel? Tear. También puedo romper tela. Como por ejemplo, I turn my jeans. Ok, me he roto los pantalones. I turn my jeans, me rompí los pantalones. Ok. My jeans are turned. Mis jeans están rotos. Una figura, como una figura, teacher. Ok. Dijo el señor Michael Hotriense, se llamaba, creo. In excess. In excess. Dijo, never tear us apart. Nunca nos podrán separar. Verbo frasal, tear apart, tears apart. Nunca nos podrán separar, in excess. Ok, ready, ready? Are you ready? Ilsa? Ilsa, break. ¿Hola? Ajá. A ver, break, romper. Quiero que te fijes en la estructura de arriba. Podría ir en positivo. I break a glass at home. I break a glass at home. Sí, yo rompo un vidrio o un vaso de vidrio en casa. Ok, ajá, negativa. I don't break a glass at home. Ok, me estoy riendo porque es lo que le dicen a las personas que se la llevan de inocente. Este no rompe un vidrio en la casa. Ajá. What's the question? La pregunta iría, do I break a glass at home? Excellent. Ahí está. Very good. Do I break a glass at home? ¿Rompo un vidrio en casa? Ok. En realidad la frase es no rompe un plato, ¿eh? Este no rompe un plato en la casa, pero en la calle. Ajá. Ok. Great job. Great job, Ilsia. Ok. One more person. Una persona más, Ilsia, por favor. Carlos Alberto Castro.
Excelente. Carlos Alberto Castro. Ahorita envío este vocabulario a su chat. Carlos, hello. Aquí estoy. Excellent. Okay, aquí estoy. Here I am at 6 o'clock in the morning. Okay, same question, Carlos. Ya no voy a hablar en español. Same question, la misma pregunta. Give me a number between 1 and 10. 3. Okay, top to bottom or bottom to top? Top to bottom. Top to bottom, okay. I was on, what did I say? Bend, okay, 1, 2, 3. Okay, bite. Bite. Mm-hmm. Bite, morder. Death leopard, love bites, love bites. When you make love, do you look in the mirror? Come on, Carlos. I don't wanna touch you too much, baby. It's making love to you. Me cuesta. Crazy. Nada me cuesta, todo lo puedo. Come on, no, sé positivo. Espérenme. Mira los ejemplos que acabo de enviar al WhatsApp. Ubícate en lo que acaban de ser tus compañeros. Ya tenemos un sujeto, el verbo, complemento. Ahora, cambiemos el sujeto, no seamos egoístas. Es más, dale nombre. ¿Quién muerde, Carlos? Mi perro se llama Chester. Ah, vaya. Voy a ponerle Chester muerde. Excelente, ¿por qué no? Chester, así. Ok, Chester. Chester. Podría ser Chester bites cookie. Mm. No lo sé. Deja que Carlos lo haga. A ver, Carlos. Fíjate, sí, que la tarea esta es bien útil porque te hace pensar en español, en el sentido de que tú tenés que armar oraciones, cosa que usualmente en español lo haces automáticamente. So, pensemos lógicamente, ¿qué muerde Chester? ¿Qué muerde Chester? ¿La chancla? ¿La almohada? ¿El hueso? ¿Cómo sería hueso? Excellent, sí. Ok. Bon. Uh-huh. Ahora ya sé cómo decir hueso también. Bon. So, bite, bon, Chester. Tengo mi sujeto, Chester. Chester. By the bone. Uh-huh. Bites the bone. Mejor démosle posesión al hueso, hombre. ¿De quién es el hueso? De la vaca. Ya, no, ya. De Chester. Ya no es de la vaca, Carlos, se lo quitaron. Okay. Carnaza. Digamos que muerde un hueso de carnaza. O sea, ajá, pero ¿de quién es? De Chester. O sea, es suyo, de él, porque tiene nombre Chuchito. Entonces, sí. Chester bites his bone. Ojo, chicos, digo his porque es él, es como un hijo para Carlos. Ya, entonces Chester bites his bone. Ok, si es alguien de la familia, pues se dice his. Si es un perro cualquiera, entonces sería it's, su de eso. En este caso es su de él. Ok, continúa, Carlos. Chester bites his bone. Chester don't. Mm. Uh-huh. Es tercera persona, entonces, ¿cuál auxiliar voy a ocupar? Ya no ocupo don't. Do. Casi. Vas. Ajá. Muy bien. Does. Puedo decir does not, ¿te acordás? Does not. O digo doesn't. Ok,
Continúa, Carlos. Chester doesn't bite. His bone. His bone. Ok, ¿cómo sería la pregunta? Do Chester? No. Does. Does Chester bite? Ojo. Ok, ojo. His bone. Bite his bone. Bite. Bien. Y ese era el punto. A ver, terceras personas. En una oración afirmativa, me preocupo por el verbo y lo modifico. En una oración negativa, ya no hago eso porque tengo el auxiliar. Doesn't bite. Ok. En una pregunta, traigo el auxiliar al frente y pongo la positiva después. Does Chester bite his bone? Ok. Ya no modifico el verbo. No, tengo el auxiliar ahí. Ok. Got it. ¿Ves? Nada cuesta, solo es de intentarlo, ¿ok? Sí. Ok, hagamos una cosa, nos queda un minuto para este ejercicio. Carlos, rapidín, elegime a alguien más. One more person. Choose one more person. Miguel Ángel Tobar. Teacher, yo tengo una duda sobre esa actividad. Yes, Hazel. Este día yo quise hacer la oración, por ejemplo, José ve la surgir una bonita flor. Pero ve, le puse sí, sí, sí. Y de surgir, el verbo es, no sé cómo pronuncia, arise. Arise. A-R-I-S-E. Lo dijiste bien, arise. Ese. Es surgir. Ok. Entonces, yo tuve una confusión. Como quería poner ve surgir, no supe. Bueno, siempre puse de color surgir porque era el verbo que yo quería utilizar, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí es otro verbo. Entonces me causó un dilema. Porque era tercera persona, no sabía cuál agregarle la S. Entonces, quedé, la hice, como yo creí que estaba bien, pero me quedó la duda. ¿Cómo le quedó? Ok. Puse José, see to arise a beautiful flower. Ok. Ah, sí, pero no sé si está bien. ¿Cómo lo traducirías tú, Jason? Uh-huh. Literal, José ve surgir. Así. Sí. Ok. Entonces, sí es. Ok. En este caso, en inglés, digámoslo, incluso en español lo puedes hacer. Importa más darle dirección al verbo. ¿Qué es lo que ve José? Una hermosa flor. Ok. ¿Y qué está haciendo la flor? Está surgiendo. Lo mismo en el inglés. Entonces, por eso sonaba raro. Por eso sonaba raro. A ver. José sees a beautiful flower arise. Ok. Uh-huh. Por eso me gusta darle sinónimos para que vayan pensando en otras formas de decir las cosas. Okay. Y esto que acaba de decir su compañera es algo muy, muy importante. Como tú tienes que pensar incluso en el español, ¿cómo suena una oración? ¿Lo podría decir de otra manera? Ok. Pues sí. Uh-huh. Gracias, teacher. Ozzy Osbourne, Dreamer, gazing at
No, decía gazing through the window at the world outside. Gazing through the window at the world outside. Contemplando a través de la ventana el mundo afuera. Gaze. Entonces, todos esos son sinónimos. Estos tres son los que más conoces. Sí, ver, watch, observar, look, mirar. ¿Será que sí es como lo más, el más adecuado en este sentido que ha hecho su compañera? ¿Qué creen todos? Es watch. Sí, observa. Mejor contemplar, quizás. Contemplar, será. Puede hacer. Sí. Ahora, todo dependerá de la acción del personaje en su momento. O sea, si lo estuviéramos narrando, que es lo que hacemos en tercera persona. O sea, gaze is a beautiful flower arise. Ok. Para ver resurgir una flor no es una cuestión de un segundo tampoco. Sí. Más como que contempla, hey, más cada muy día. Bien, muy bien, Eduardo. ¿Oyeron, verdad? Para ver una cosa surgir no es... No es de un segundo, ajá. No puede ser look. Y ahí vas eliminando. Muy bien. Tenés toda la razón. O la veo o la observo. Ok. Bien, chicos. Súper bien. Así necesito que pensemos. So, ok. Bien. ¿Por qué estábamos haciendo oraciones positivas, negativas y preguntas? Porque necesitamos ubicarnos en la gramática de específicamente las preguntas cerradas. Decíamos que para hacer una pregunta cerrada, perdón, que voy a hablar unos 5 minutos. Que siempre dice 5 y son 10. Ajá. Vamos a hacer esto, ¿ok? Estábamos aplicando un auxiliar del presente simple. ¿Cuáles eran los auxiliares? Era do o does. ¿Cómo voy a saber cuál aplicar? Bueno, es primera, segunda o tercera persona lo que estoy haciendo. ¿Ok? Primera, segunda sería I. Yeah. Yo creo que ya nos ubicamos en eso. You, pero por si acaso, we... They serían segundas personas. ¿Ok? Y he, she, and it serían las terceras personas. ¿Ok? De una manera bien práctica. I first. You with a second. And he, she, it third. Esto ya lo tenés que tener en tu mente. Entonces, para I, you, we, they, mi auxiliar siempre va a ser el do. ¿Ok? Got it? Got it. Ok. Para las terceras personas nada más es que yo voy a ocupar does. Ojo que estoy hablando de aplicar esto solo en negativas y en preguntas. ¿Ok? ¿Ya notaron que les estoy enviando cada relajo que escribo aquí? Lo envío al chat. Así de que concéntrense más en poner atención, no en estar copiando, si están copiando. A ver, so, vamos bien hasta acá. Si alguien tiene una pregunta, por favor, me detiene. So, repito, primeras y segundas personas yo voy a ocupar do. Terceras personas voy a ocupar does. Does, do, does. Esto solo es en negativas y en preguntas. Ok. Bien. Ahora, entonces, ¿cómo empiezo yo una pregunta cerrada? Ya lo vimos. Voy a ocupar un auxiliar, luego un sujeto, luego el verbo, luego el complemento. ¿Ok? Ahora bien, siempre no se olviden del question mark. ¿Lo hice bien? Do you... Yeah, ajá. Entonces, hagamos una pregunta cerrada. Do you read a book every day? Ok. Dividamos esto, seccionémoslo. El auxiliar, do. El sujeto, you. El verbo, read. Y todo lo demás. Right? Complemento. The complement. Y con terceras personas, la misma gata revolcada, como dijo la niña Florinda. Does she read a book every day? Lo mismo, solo lo que cambia, ¿ya? Es el auxiliar y el sujeto. ¿Ok? So far, so good. So far, so good.
Ok, la respuesta a esa pregunta es la misma, acuérdense. So far, so good. Ok. ¿Hasta acá todo bien? Es como decirle, ¿vamos bien? So far, so good. 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 So far, so good. Va. Entonces, ahora vamos a aprender que existen, bueno, a estas preguntas, perdón, para cerrar la idea, ya vimos que puedo responder únicamente yes, she does, ok, en el caso de las terceras personas, ¿verdad? O no, she doesn't. Por favor, contractuemos las negativas. Para dejar claro esto y ya cerrar ese ciclo, poner el mismo ejemplo que había planteado. You read a book every day. Yes, I do. O no, I don't. Bye. Solo así puedo contestar, ya sea en afirmación o en negativa. Teacher, ¿y puedo agregar algo más? Sí, puedes aclarar si decís no, I don't. Ok, I have to work a lot. Gran dislexia, I have to work a lot. Ok, ¿qué estoy diciendo? Do you read a book every day? ¿Lees un libro todos los días? No, no. Así, simplemente, no. Tengo mucho trabajo. Ah, no, tengo que trabajar mucho, perdón. Tengo que trabajar mucho. I have to work a lot. Tengo que trabajar mucho. So, no. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud antes de meter un artículo más, de meter un elemento más a esta estructura? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Mis queridos adultos, después vamos con las preguntas entonces. Ok, cuando ya empecemos a nadar, which is okay, ok, está bien. Entonces, habiendo visto eso, y entendimos que solo puedo contestar sí o no a las preguntas cerradas. Ok, a las yes, no questions, como le llaman muchos teachers. Pero entonces, ¿cómo hago si quiero extenderme en la respuesta? Usualmente, incluso en el español, cuando quiero preguntar sobre algo en específico, ocupo unas palabritas antes. Y en inglés esas igual se llaman WH words o questions. ¿Ok? WH words, WH questions, questions, no es questions, ¿ok? Questions. ¿Cuáles son esas WH questions? Y esto además de alguno de ustedes lo conoce. ¿Ok? What? A ver si me ayudan, los que ya las conocen. Where. Where. Ajá. Son como siete. Oh. How. How. What. Ya está what. Ajá. What, why, where, how. Ricardo Arjona, Ricardo Arjona. ¿Cuándo? When. ¿Cuándo? Tengo what, why, where, how, when. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Ajá. Which? A ver, what, why, where, how, when, who, which? And that's it. Oh. No, it's who, with. Este who puede o no ir acompañado de with. Lo veremos detalle a detalle, ok. So, me muevo. So far, so good.
So far, so good. Thank you, Hazel. Bien, ¿saben qué? Voy a borrar eso. Entonces, voy a dejar solo este ejemplo acá. So, habiendo visto esto, vamos a darle sentido a cada una de estas palabras. ¿Qué quiere decir cada una? What? Ayúdeme. ¿Qué? ¿Qué? O. ¿Cuál? Ok. ¿Qué o cuál? Why? Ajá. ¿De dónde? ¿Por qué? A ver, señores literarios, ayúdenme, por favor. Mi dislexia no me da. ¿Este por qué va unido o separado? Separado. Separado. Y va tildada esa E, ¿verdad? A E. No, no tengo la tilde, sorry. Ok, so why, ¿por qué? Ok, de una vez, veámoslo. Para contestar este por qué, para contestar este por qué, yo voy a ocupar because. Uy. Because I love you. Ajá, because, ¿qué quiere decir? Entonces este va unido, ¿verdad? Ya me dejaron pensando. Ajá. Ese por qué, el por qué. Si el because es respuesta, ese por qué va unido. Si es pregunta, va separado. Ah, pues estamos bien. Estamos bien, entonces. Cuando contestas, porque me pasó esto, entonces va unido. Chivo. Ok, sí estamos entendiendo todo, ¿verdad? Este es de pregunta, el why, el por qué, ¿ok? Y la respuesta es because, ¿por qué? Igual que en el español. ¿Por qué comes, sí. ¿Por qué comes tanta azúcar? Porque me gusta. ¿Ya? Ahí está la idea. Bueno, let's continue, continuemos. Where. ¿Dónde? ¿Dónde? Excelente. Where are you? Where are you, cabal? ¿Y con what? ¿Qué podías hacer con el verbo to be? What time is it? ¿y ahí qué quiere decir? Muy bien, ¿cuál? No. Oh, sí, ¿Qué hora? ¿Qué hora es? ¿Y para usarlo como cuál? Una de las primeras oraciones. What is it? What is it? What hey, what is it? ¿Qué te pasa? Esa es una forma de, preguntar qué te pasa. Yo esperaba que dijeras, what's your name? De las primeras cosas que aprendieron, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Ok, a ver, sigámosle. How. Es como. ¿Cómo? 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 Ojo, estamos hablando de preguntas, señores. No me vayan a decir, I have beans. Ya me pasó. Yo como frijoles. No estamos hablando de verbos, sino de esas pequeñas partículas que va antes de una pregunta, incluso en el español. ¿Ok? How. ¿Ok? ¿Cómo? When. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ustedes pónganle la tilde porque yo no tengo. Están caras. ¿Cuándo? When. ¿Ok? Este puede ser un conector de igual manera. Vimos conectores, ¿verdad? ¿Les envié el listado de conectores? Sí. Yes. Pues ahí van a encontrar uno que dice when también. ¿Ok? Que es el conector, ese cómo, ¿ok? Perdón, ese cuando, when something happens, cuando algo ocurre, como conector. ¿Ok? Who with. Perdón, who o who with. No estoy segura porque ¿quién? Está con puntitos. Si es con quién o... ¿Quién? ¿Quién? Ambos, los dos tienen razón. ¿Quién? Solo sería who. Pero si quiero preguntar con quién, voy a ocupar el who al principio y el with al final. Ahorita vamos a hacer varios ejemplos. ¿Con quién? Ojo, ¿por qué les explico de esta manera? Porque yo no quiero y espero que ustedes no hagan lo que muchos
personas hacen. Que dicen, with who do you, ta, ta, ta. With who do you? No, eso no se hace, ¿ok? Porque estás traduciendo textual del español al inglés. ¿Con quién? No, no, no. ¿Ok? Lo correcto es decir, who do you? Y al final, with. Vamos a ver ejemplos para aclarar esa duda. Ok, which. Con. ¿Cuál? ¿Cuál? Exacto. ¿Cuál? ¿Cuál qué? Se lo voy a dejar en español. Con opciones. ¿Ok? Con opciones. ¿Sí? Pregunta. ¿Y whom? Hey, muy bien, José. Whom, José, es un pronombre. ¿Ok? Whom es un pronombre. El chico con quien hablé la semana pasada. The guy whom I talked to last week. Ok. El chico con quien estaría diciendo ahí. The guy whom I talked to last week. ¿Ya? Ok. Es un pronombre, pero es más intermedio. No lo voy a confundir ahorita. Sin embargo, me acabas de recordar de whose. ¿De quién? Y eso se lo voy a decir también. Con objeto directo. Lo vamos a ver ahorita. Bien. Espero no se me olvide ninguna otra. Y comenzamos. Bien. Esta parte. Hay varias cosas que tenemos que ir entendiendo. Primera, gramaticalmente, correcto, hay que agregar, hey, pero ¿qué significan? What, who, whose, which, how, when, how much, why. Muy bien, thank you, no sé quién es. ¿Cómo era esa carita? No sé quién es Ñe, cuando alguien, estos bichos de hoy, digo yo, cuando alguien agregue ese símbolo de la ñ, yo entiendo que quieren decir ñe, ñe, así como. Anyways, ok. A ver, chicos. Y perdón, pero es que a mí nunca me ha agradado de que inventaron WhatsApp. Que la gente no se ponga nombre en el WhatsApp. Es como, ¿quién qué es? Hace poco me he estado escribiendo una japonesa. Primero me escribe de un número diciéndome que se acaba de divorciar y que necesita alguien con quien hablar. Inmediatamente la bloqueé. Hoy me escribe de otro número y ya diciéndome que necesita que vayamos a cenar juntos, que está aburrido. Y le puse, ¿y usted de dónde ha conseguido mi número? De una sola vez, en inglés, ¿verdad? Todo eso en inglés. Inmediatamente me contestó en español y yo, o sea, me empezó a hablar inglés, ahora me habla en español. Y me dijo que si era Dani, un tipo que le había ido a recoger al aeropuerto ayer. Y me sigo preguntando, ¿de dónde sacó mi número? Demasiada casualidad. Demasiada casualidad que alguien te dé un número que de otra persona. O sea, no sé. So, let's continue. Pobrecita. Era una trampa, teacher. Sí, sí, eso es lo que yo pienso. Por eso es lo que hago cuando me pasa eso. Inmediatamente bloquear mejor. Ok, vamos, chicos. Tan sencillo como esto, y por eso quería aterrizar las preguntas cerradas. Si ya tenemos claro cómo es la estructura de una pregunta cerrada, pues a esta pregunta yo le puedo agregar una WH al principio. Esta es la manera general de verlas. Claro, siendo lógico, ¿qué dice la pregunta? Does she read a book every day? Do you read a book every day? Estas preguntas WH son, se le llama en español, information questions, en inglés. Information questions. ¿Por qué?
porque buscan información específica. ¿En qué sentido? Pues mira lo que quieren decir. Es bien específico lo que buscan, ¿no? El por qué, el cuál, el qué, el dónde, el cómo, el cuándo, el con quién. ¿Ok? Entonces, ¿qué pregunta podría agregar antes de lee ella un libro todos los días? Sí, podría ser el por qué. Muy bien. Lo más común es preguntar, ¿por qué lee ella un libro todos los días? Y decíamos, ah, ya vamos a llegar a eso. Why does she read a book every day? ¿Por qué lee un libro todos los días? ¿Cómo sería la respuesta? Decíamos. Ajá. I like it. Ah, no sería I, sino. Like. She. Oh. Vamos a hacer una oración positiva para contestar. Because she likes. She likes it. Porque le gusta. Porque le gusta. Pero ¿y por qué agregó it, teacher? ¿Por qué agregó it al final? Ok, porque es un. Porque es un libro. Objeto. Ajá, hablo, uh-huh. Estoy hablando de la situación, no del libro, de la situación. Que a ella le gusta eso. Le gusta leer un libro todos los días. Esa situación a ella le gusta. Because she likes it. Ok. Because she likes it. Porque a ella le gusta. Veámoslo simple ahorita, simple. Bien, decía Miguel, ¿qué libro lee ella todos los días, Miguel? Ahora, quiero que entiendan una cosa. Quiero que entiendan una cosa. Oí la pregunta en español. ¿Qué libro lee ella todos los días? Seamos bien textuales. Excelente. Excelente, muy bien. What? Si quiero saber qué libro, ajá. What book? Ahora, ¿cómo continúa la pregunta? ¿Qué libro lee? Es una pregunta. Sí. Es una pregunta. Tengo que volver a empezar con el auxiliar. Does she? Does she? Doesn't she read? Does. Positivo, Hazel, positivo. Does she read? Does. Ajá. Does she read every day? Every day. Hey, ¿y por qué, teacher? Vaya, espero que me estén poniendo atención. Si no, recuerden que esta sesión está siendo grabada y la pueden revisar cuantas veces sea necesario. Y sí, le voy a enviar el link del video. So, quiero que entendas una cosa que a mí me costó entender. Y me costó porque yo no tenía internet. Y los libros de gramática que ocupaba eran de la Biblioteca Nacional de Santa Ana. O sea, me iba a meter a la alcaldía, de hecho, para poder agarrar un libro más de texto de inglés o encontrar una manera de instruirme. A ver, entonces, ¿qué libro sería tu WH? Esta parte que está sombreada. ¿Ok? ¿Qué libro sería tu WH? Y así vas a encontrar muchas situaciones que son, ahora bien, la salvedad acá es que cada situación de estas es muy apegada al español. Como lo viste, como te lo hice acá. ¿Qué libro? What book? Lo que se te dificulta es entender eso, que después de decir qué libro o qué libros, tenés que empezar la pregunta cerrada de nuevo. Ahora, ¿sí? ¿Cómo sería la respuesta? What book does she read every day? Vuelvo a empezar con una afirmación. Sujeto. She. Sujeto, verbo, complemento. She.
A ver, voy a contestar con el verbo que me está. Ajá, voy a contestar con el verbo que me están preguntando. ¿Cuál es el verbo de esta pregunta? Read. Read, entonces, es una afirmación ahora. She reads. Agnes. Hazel. Alchemist, el libro, la descripción del libro. Alchemist. Alchemist. Acuérdenme, si quieren la copia de ese libro en inglés y en español, púyenme, presionenme ahí en el chat. Díganme, hey, okay. Teacher, mándenos el PDF, los PDF, porque los tengo en PDF, en inglés y en español. Es un buen libro, lo recomiendo. Sí, es bien bonita la historia. A ver, she reads The Alchemist. Ok. What book does she read every day? She reads The Alchemist. Vaya. Repito. Entonces, ¿qué libro? A este punto, el inglés es bien apegado al español, te decía. Sin embargo, no se te olvide. Vas a hacer una pregunta. Tu WH es esta. Hagamos más ejemplos para entender, pero primero voy a pasar el listado. Como dijo la hija de Will Smith, wait a minute, I think I lost my consciousness in the fifth dimension. Bien rara esa chera, pero le quedó bien bonita esa canción. A ver, Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Daniela. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Present. Edward Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Present. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Sí. Eric Giovanni Ramírez Teresón. No. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Ilcia Mariel Portillo Maya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. José Bernardo López Montes. Teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Mario Enrique Osorio Ruiz. Present. Thank you. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Tania Karina Moreno Maya. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Yo dije presente. Sí, sí, present. Mario. Sí, Mario, tomé tu asistencia. Gracias. Gracias. Quiero ver. Algo les iba a decir, se me fue la piscucha. Ah, esta noche me quedo. Está Jacqueline, ok. José Bernardo, si me haces el favor de regalarme 10 minutos de tu tiempo luego de la clase, antes de que se me olvide. Sí, no hay problema. Thank you. Ok, antes de continuar, chicos, fíjense que en el 2014, bueno, seré breve, 2016 yo empecé a trabajar en una academia que en teoría yo fundé, pero igual después me di cuenta. Lo que les quiero decir es que descubrimos muchas cosas ahí en esa academia, muchas metodologías, muchas ideas juntas con muchos profesores. Se creó un librito para aprender más rápido y todo, pero dentro de todo habían dos cosas bien puntuales que ayudaban al aprendizaje. Una, el dinamismo de las clases. Pero más que el dinamismo, yo notaba que era la energía de los alumnos. Mamá, agítalo. Sí, que perdón. De hecho, su compañera acaba de decir un verbo muy importante. Agitar. ¿Sabes qué tenés que hacer cuando te estás durmiendo? Saltar unas 10 veces. No es broma. Aplaudir fuerte 10 veces. ¿Qué te va a pasar? Te van a doler las manos, pero te va a subir una picazón por las manos, y si ya viste Es Posible Lo Imposible, ya sabes de qué te estoy hablando.
que en ese video nos basamos para hacer muchas dinámicas de grupos, muchas dinámicas de aprendizaje, pero muchas no iban orientadas al aprendizaje, seré honesto. A ver, el punto es, noto que algunos, a veces, no voy a decir quién, ni cómo, ni cuándo, pero puede ser que te dé pereza y estás acostado en la cama con la clase. ¿Qué te va a pasar? Te vas a dormir. Te va a dar la hora nalga y te sube. Ya ni es la hora nalga, sino que la hora costilla. Te sube por aquí y decís, ay, qué aburrido, que no sé qué, y me dormí. ¿Sí? Ojo, no permitas que eso te ocurra. Aprovecha el tiempo. Y la segunda cosa es que se empezaron a dar clases en español, que es lo que estoy haciendo yo con ustedes. ¿Es efectivo? Sí, pero no es la manera en la que se solía hacer ahí. Estoy intentando ser lo más efectivo posible en base a lo que he aprendido. El básico 1, oye, pon atención, el básico 1 es el más básico de los niveles. En el sentido de que si tú aprendes y agarras lo que estás viendo ahorita, poco a poco vas a ir dejando el inglés, perdón, el español, vamos a ir soltando la lengua en inglés, porque ya esta última semana, de hecho, en la que yo estoy hablando tanto, en la que estamos viendo tanta gramática, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque tenés que entender en tu propio idioma por qué haces lo que vas a hacer. ¿Sí me explico? Si no, después vas a estar dando vía, ¿ya? Es como querer aprender una fórmula de matemática o de física, no sé, en otro idioma, es lo mismo. Tiene que haber una razón del por qué, ante todo con los adultos, comprobadísimo por su señor acá, los adultos somos cuadrados. Tenemos muchos paradigmas, ya demasiados paradigmas, y ¿quién te saca de ahí? Inconscientemente, ¿eh? No es que vos seas mala persona, ni no te estoy diciendo que puya, vea, no, te la picas, no. Inconscientemente, a medida que vas creciendo, más ideas se te meten en la cabeza y te vuelves terco. Así somos, así es el ser humano. ¿Ya? Es difícil encontrar a alguien que sea de muy mente abierta. ¿Sabes quién es de mente abierta? Alguien que ha andado por el mundo. Irónicamente, cuando has visto la realidad de otros países, entonces se te abre la mente. O alguien que lee mucho. ¿Sí? Entonces, ojo, no lo sabes todo. Abrí tu mente, pone atención. Y 2, pregunta. No te quedes con la duda. Sé humilde. Sé humilde y sé, ¿cómo se diría esto? Piensa en el otro, piensa en tu prójimo, porque muy probablemente lo que tú querés preguntar y no lo haces, todo el mundo se lo está preguntando y no tiene valor también. Tenés valor vos, decís, hey, mire, teacher, yo no le entendí. De plano me perdió con eso de agregarle al what, otra palabra, y entonces esa es mi doble watch. ¿Cómo así? Ahorita. Bien, creo que todos tenían esa pregunta, ¿verdad? Yes. Okay. Vaya, entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué les digo que ese what se convierte en mi WH? Veámoslo. Ok. Al decir what, decíamos que decimos ¿qué o cuál? Pues este what se convierte en cuál en este momento. Cuando tú agregas esa palabra adicional, porque está siendo bien específico, de nuevo, estas son preguntas abiertas o preguntas que buscan información bien específica. ¿Ok? ¿Qué libro? ¿Y por qué no ocupé which, teacher? También se puede. Y ahí es donde viene la complicación en el inglés, que tú tienes diferentes opciones para preguntar la misma cosa. Teacher, en este caso, which aplicaba porque hay varias opciones de libro, ¿no? Exacto. Ajá. Correcto. Perfecto. También puedo aplicarla en plural. What books? Which books? ¿Cuántos libros? ¿Qué libros? Mm-mm. Which books? Which. ¿Cuáles? ¿Cuál? Sigo preguntando cuál o cuáles libros. Muy bien. ¿Cuál o cuáles libros? Ojo con los plurales. Which books? ¿Cuáles libros? ¿Cuál libro? Ahora, este which es específicamente para eso. Entre opciones. ¿Ok?
Porque, y se sigue aplicando lo mismo, el what o el which, pero ahí estaría ocupándolo como cuál, cuáles, cuál, cuáles. ¿Ok? Sí, podría preguntar which or what year. Ya lo verán en pasado. Which year, what year were you born in? Ya vamos a llegar a eso. O sea, este es un tema bien extenso, pero a medida que vas avanzando en tu aprendizaje vas a ir viendo esto. ¿Por qué pongo una preposición al final? Hoy solo vamos a ver una bien específica. What year were you born in? ¿En qué año naciste? Por ejemplo. A ver, ayúdenme a pensar. What. Mira, what o which vegetable is your favorite? Ajá. ¿Cuál vegetal es tu favorito? Which vegetable is your favorite? Okay. ¿Y eso es presente simple? Claro que sí. A ver. What vegetable do you prefer? Estoy preguntando lo mismo. De diferente manera. Igual que en el español. Which vegetable is your favorite? ¿Cuál vegetal es tu favorito? What vegetable do you prefer? ¿Qué dice ahí entonces? ¿Alguien? ¿Qué vegetal prefieres? ¿Prefieres? Ya no pregunto cuál es tu favorito, sino cuál preferís. ¿Ya? ¿Y preferir es una acción? Por eso ocupé do you prefer. ¿Ya? Poco a poco tenés que ir acentuando esas ideas. Questions. Chicos, questions. ¿No? Ok, pregunto yo. ¿Cuál sería mi pregunta WH o mi palabra WH en estos últimos dos ejemplos que he escrito? Which, what? Which y what? Solo eso. El pan. Uh-huh. La primera, which vegetal. What vegetal. Ajá. Which vegetable, what vegetable. Esas son mi WH. Te decía, y ojo, acentuando esto, estoy siendo bien específico y luego aplico el auxiliar. ¿Ves? Es decir, aquí inicia mi pregunta cerrada. Is your favorite? Do you prefer? Claro, si solo digo, is your favorite, es tu favorito, no tendría sentido, ¿no? Solo te digo, ¿es tu favorito? Yes, yes. ¿Qué cosa? A menos de que sea la parte tuya. Ah, ok, te estoy enseñando un vegetal, o los vegetales se los estoy apuntando. Ok, is your favorite? Y aún así estaría mal porque falta el sujeto. Is it your favorite? Is this your favorite? Ok. Do you prefer? Ahí sí no tiene sentido en absoluto. Do you prefer? ¿Prefieres? ¿Qué cosa? ¿Ya? Entonces, tengo que ser más específico y presentarte la información que yo necesito que me des. ¿Cuál vegetal? ¿Ok? ¿Preferís o cuál es tu favorito? ¿Estamos claros en eso? En la primera... la traducción es tu favorito. ¿Es tu favorito o es su favorito? Cualquiera de las dos, Eduardo. Pero digo, si yo le estoy preguntando a usted, por ejemplo, de su esposa, ¿cuál vegetal el que le gusta? ¿Es su favorito? Ah, no, no, no. Ahí no sería your, ahí sería her. Es su amo. La parte me confunde. No, no, no. Está bien, Eduardo, y es el contexto. Ok. Her favorite, ok, o your, ya lo vimos esto, your wife's, your wife's favorite,
Así sería, which vegetable is her favorite? Sí, yo ya sé que me estás hablando, veníamos hablando de mi esposa y todo. Yeah. Which vegetable is her favorite? O, which vegetable is your wife's favorite? ¿Sí, sí se entendió o lo escribo todo, Eduardo? No, no, sí lo entendí. Uh-huh. Y pues, si seguís con el dúo das, tendría que ser das. Which vegetable does she prefer? Which vegetable does she prefer? Does your wife? Uh-huh. Does your wife prefer? Does your wife prefer? Si quiero, si quiero ocupar el dúo, el does. Mm-hmm. Ya estoy hablando en tercera persona en el contexto de la conversación. Mm-hmm. Ok, let's move it. Vamos a continuar. No quería borrar esto, pero no voy a tener que hacer porque no se me quedó. Ok. I'm getting closer to my home. Okay, ahí estamos. Uy. Let's continue. Good. Bien, ahí les envié la imagen. ¿Qué seguía? Vimos what. Esta clase para esto era WH questions, ¿ok? Pregunta WH. Permítanme, ahí está, ahí está. Viendo pasar el tiempo. Ok. Good, so what? ¿Vamos con el why? ¿O tienen alguna pregunta aún con el what? ¿El qué, el cuál? Bueno, acentuando un poco más eso. What time? Is it? What team? ¿Qué hora es? Mm-hmm. What team do you prefer? What team do you like? What sport? Le voy a poner varios ejemplos. Ayúdenme si se les ocurre alguno. What sports does he play? Noten que a excepción de what time, ah no, también con what team, es, estos dos significan qué equipo y qué hora, pero qué, no, también qué deportes juega, ajá, cabal, cabal. Solo si digo what y ocupo el verbo to be, significaría cuál es el what. What is, okay, no, verdad, what fruit, what vegetable, what class, a ver, what class do you, sigo diciendo qué, no, pero también se traduciría como cuál, what class do you attend, qué clase, a qué clase asistes, a qué clase atiendes, okay. ¿Cuál clase o qué clase atiendes? Ojo. Todo esto es una WH. What kind of people what kind of people lives in El Salvador? What kind of people lives in El Salvador? Plural. What kind of people live in El Salvador? ¿Qué tipo de personas viven en El Salvador? ¿Qué pasó aquí?
Estoy conjugando prácticamente la pregunta. What kind of people? No lo voy a confundir, espérense. Ok, ayúdenme. Vamos a agregar un objeto más, solo una más. Ajá. Fácil, quizás, como algo fácil, como baja. Ah, muy bien. What happens? What happens? Ahora, esas son expresiones. ¿Qué pasa? What happens? What is going on? ¿Qué está pasando? What is going on? What happens? Uh-huh. ¿Qué comes? Ok. What do you eat? Aquí vuelvo a la forma básica de la pregunta. Bien. Vamos a movernos, ok. Sigamos con el why. Ok. Y siguiendo la misma estructura, decimos que why es el por qué. Ya veíamos un ejemplo. Why does she read a book every day? Hagamos otro ejemplo con why. El que no está entendiendo entre todo, por favor, inténtelo, ¿eh? Ese es el punto de esta clase, te tenés que equivocar. Why are you reading that book? Presente continuo no lo hemos visto aún, José. Thinking present simple, good. Pero sí lo hiciste bien. Por why. Okay, why do you look at me like that? Why do you look at me like that? What do you look at me like that? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? Oh my God. Why do you look at me like that? ¿Por qué me miras así? Todo eso es presente simple, ¿eh? Ahora, este why no puede llevar un objeto antes. Digo, después. Así como vimos anteriormente con el what. ¿Ok? Vamos, chicos. Why are you shy? ¿Por qué eres tímido? ¿O por qué son ustedes tímidos? Teacher, ¿cómo sería si yo quisiera decir por qué te gusta, por ejemplo, correr? No lo sé, tú dime. A los chao. No lo sé, tú dime. Why do you like? ¿Por qué te gusta? Run. Correr. Run. Antes de acusar, es mejor verificar. Vamos a ver. No, el teacher malo no les ha enseñado verbos de necesidad. Vamos a tener que ver ese tema rápido ahorita. Bien, verbo sí, de cuando necesidad. Cuando hay un verbo de necesidad, hay que poner un tú antes de otro sí, verbo. Sí, lo vimos. Sí. ¿Y por qué no se los envía el grupo o sí? Sí. Pero no les envía el cuadrito que yo suelo poner en Excel, sino que solo lo expliqué. Ok, bueno, recordemos eso entonces. Sí, necesito separar dos verbos conjugados bajo el mismo... sí, ahí este cuadrito ya lo oye. Necessity verbs. Sujeto, have, love, like, want, need, hate. Muy bien. Pues, ahí. Why do you like to run? Why do you like to run? ¿Por qué te gusta correr? Why do you like to run? Hay un complemento más, Hazel. ¿Por qué te gusta el turrón? No, ¿cómo? ¿El signo? No, ahí terminaba tu pregunta. Okay. Why do you like to run in the park? O en mi caso, yo les estoy preguntando a alguien, le preguntaba a un vecino, why do you like to run in the street? Y la respuesta del vecino fue bien clara, because it's new.
porque está nueva. Nos acaban de recarpetear toda la colonia después de 30 años de estarle rogando. No me voy a meter política, pero wow. Quedó súper bonito todo. Y ahora nos están haciendo las cunetas de nuevo. So, wow. Okay, why do you like to run in the street? Y perdón, me equivoqué. Why do you like to run on the street? Sobre. Vamos a ver preposiciones, ¿eh? Because it's new. Okay, estamos con why. Why you got to be so cruel, dice la canción. Why you gotta be so, oh no, rude. Don't you know I'm human too? Él dice gotta, así, gotta, que es una abreviación de got to. Okay. Why you gotta be so rude? Gotta be so rude. Ajá. Bueno, espero que haya quedado claro eso con el why. Vamos a continuar con what's next. ¿Cuál es el siguiente? Where. 1990, creo. Where do you go? My lovely. Y solo eso decía la canción. I wanna know. Where do you go? Oh. La tradicional. ¿Se te acordó, Hazel? Perdón, la tradicional. Where are you from? Ah, muy bien. Where are you from? Vamos pensando de un solo en el verbo to be. Muy bien. Where are you from? ¿De dónde eres? Ahora, esto en nuestro contexto, como tenemos municipalidades, ciudades y El Salvador, no puedo preguntarte a ti de dónde eres. Lo más aplicable es de qué país eres. ¿Sí? Where are you from? ¿De qué país? Pero estamos todos en El Salvador, sería where are you from? I'm from Santa Ana, I'm from Olocuilt, I'm from Chichimeca, no sé dónde. Ok, good. Solo aclarando. Ok, y ojo, contesto con el verbo to be, ¿verdad? I'm from, tarara. Where do you go? Where do you go? I go to metro, etc. Let's continue. How do you say, perdón, where do you live? Otra manera de preguntar más o menos de dónde eres. Where do you live? ¿Dónde vives? I live, y les repito, contesto con el verbo que se me está preguntando. I live in Mexicanos, for example. How do you say, ¿dónde está tu mamá? In English. Where is your mom? Where is your mom? What's the answer? She's in her house. Good. Or she's sleeping. Present continuous. Oh no. she's in her house. Está en su casa. Contesto con lo que se me está preguntando. Están ocupando el verbo to be para preguntarme eso. Contesto con el verbo to be. Where does she study English? Where does she study English? Ok, puedo no ser tan específico y solo decir el lugar. At inglés corporativo, for example. Uy, bueno, sí, porque es en español. At inglés corporativo, los nombres propios no se traducen al inglés. At inglés corporativo. Ok, well, es decir, puedo contestar exactamente lo que se me está preguntando. Ok. Famosa canción. Where are you now? Where are you now? I'm at home. No, oh, qué feo soy at. I'm home. I'm home. In class? I'm in class. O simplemente, cabal, in class. In class. Okay. Questions con where?
Tal vez solo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es lo que hace la diferencia, por ejemplo, cuando dice what are you now? Y después cuando pregunta por la mamá es what is your mom? Ah, tercera persona. Ajá, eso. Ah, pero el tema es la tercera persona, su país, y cuando es primera persona, are. Exacto. Por eso me llega que estamos ocupando el verbo to be y acciones también, ubicándonos en lo que ya vimos, ¿ve? El verbo to be. What are you now? Where are they now? Where are they from? Where are they from? ¿De dónde son ellos? Se me fue el nombre de este grupo coreano. Oh my God. Que las bichas están locas o estaban locas. BTS. 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 Bien saben, vea. Where is BTS from? I don't have ideas. Dude, I don't have an idea. Muy bien. Ajá, chicas, ¿de dónde es? Korea. I don't have an idea. Okay. Ojo, where's BTS from? Puedo decir it's from Korea. Wait, Korea. Or they're Korean. They're Korean. Son coreanos. Okay. Solo una pregunta, disculpe. Sí, Eduardo, no, dale, por favor. No me queda muy claro. Porque cuando estábamos viendo, esa misma pregunta que le hice, porque cuando estábamos viendo el verbo to be presente, decíamos, I am, he, she, it, era he is, she is, it is. Ajá, y cuando era, que esas son las terceras personas, cuando era where are, they are, you are. Entonces, no te digas aparte, porque aquí si es una tercera persona que se está refiriendo a she, por decirlo de esa manera, por sustituir a mom por she, ¿por qué no ocupamos según la regla que era ya yo ahorita me di la respuesta. Sí, es cierto, es que me había confundido. Ajá, en esa parte de she is, ahí pues dice, where is your mom? Ah, ok. Aclarémoslo rápido. Si yo te pongo, where is your mom? O where is she? Where is she? Se entiende que estamos hablando de tu mamá. Where is she? Sí, sí, sí. She's in her house. Ok. Where is your mom? Gracias. Sí, sí. Tranquilo, sí, no pasa nada. No, tranquilo. Lapsus ahí. Suele pasar. Don't worry. Ok, vamos con where. What's next? ¿Dónde está mi asistente, Hazel? How? Ok, let's go with how. Se me durmió. Ajá, how. Ok. How. Ojo. How. How. ¿Cómo? Vamos a aterrizar todas las opciones posibles de ocupar how. Ok. Este, quizás este es el más extenso, es la más extensa de las preguntas WH, porque a esta le puedo agregar mucho, igual que en el español. Ok. Podría decir, estas son cosas que ustedes de hecho ya conocen muchos. How much? ¿Cuánto? Ok. Ojo con esto, How many? ¿Cuántos? ¿Tú ya estudiaste inglés y no le hallaba sentido a esto? Ok. ¿No le hallaba sentido a esto? Es por esto. How much es para incontables. How many es para contables. Por ende, su traducción, mira, ¿cuánto? ¿O cuánta? ¿Cuántos? ¿O cuántas? Ok. Vamos a seguir. How, y aquí puedes agregar lo que sea. How good.
how bad. Al hablar de... Ajá, excelente, Eduardo. Muy bien. Aquí ya ocupo el verbo to be. Bueno. How good do you dance? También se puede ocupar los dos. No, las dos se pueden. How good do you dance? ¿Qué también bailas? How bad do you speak English? ¿Qué tan mal hablas inglés? How bad are you with English? ¿Qué tan malo eres con el inglés? How good are you in English? ¿Qué tan bueno eres en inglés? Ok, ya vamos a ver todo eso. Ok, pensemos, pensemos. Vamos a empezar con esos. So, how? Van a ver. How do you travel to work? Ah, ¿qué faltó ahí, Hazel? How do you travel to work? Te lo voy a escribir. El auxiliar tú. Muy bien. How do you travel to work? Una pregunta, Hazel. Usted está haciendo su tarea todos los días, vea. Sí. Se nota. Aplauso, muy bien. How do you travel to work? How do you travel to work? Aunque travel es más de viajar así como una larga distancia. Mejor digamos go. How do you go to work? Oye, how do you go to work? Podría decir get. How do you get to work? How do you get to work? Hazel, practique eso. De regalo. How do you get to work? How do... Después del video. A ver. How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Ah, close, close. Muy bien. How do you get to work? ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? How do you get to work? How do you get to work? Okay. How do you go to work? Es lo mismo, ¿eh? El go, el get. En este contexto. A ver, next. Van a ver en algunos libros de texto tradicionales de inglés que dice, how do you like your job? ¿Cómo te gusta tu trabajo? How do you like your job? Okay. Honestamente, jamás he escuchado a un americano hacer eso. Sin embargo, gramaticalmente está bien aplicado. How do you like your job? How do you cook your eggs? ¿Cómo cocinas tus huevos? How does she... how does... Voy a empezar a ocupar nombres. Casi no lo estoy haciendo. How does María write... How does María write in English? ¿Cómo escribe María en inglés? Bien, el punto es la estructura, chicos. How, antes de una pregunta cerrada. Ok. How do you swim? ¿Cómo nadas? How do you swim? Ok, vamos con el how much. Chicos, siento que estoy hablando yo solo. No sé si alguien tiene una duda. Al menos dígame, ¿todo bien, teacher? Denle, siga. Estamos poniendo atención. No sé. Por eso es que no me gusta explicar cuando tanto. Cuando arriba hizo la pregunta, eso sí me quedó con un poco de duda. Cuando arriba hizo la pregunta, how do you like to work? You. Your job. Yo. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? Ajá. Tu trabajo. Sí, no. Es que lo normal sería, do you like your job? ¿Te gusta tu trabajo? Okay. Sí. Okay. Pero si yo te pregunto, how do you like your job? Es como, sé más extenso. O sea, ¿qué es lo que te gusta? Y, ¿o por qué? O si no te gusta, ¿por qué? Ya. Sí. ¿Qué sería el punto de agregar ese how ahí? ¿Cuánto? Vamos con how much, que quiere decir cuánto, con incontables. Okay. Incontables. En inglés hay muchas cosas incontables. Incontable puede ser el agua, la arena. Creo que lo decía en su momento. El aire. No puedo contar cosas que no
por ejemplo, cosas intangibles, cosas que no puedo tocar, no las puedo contar. El amor. Exacto, el amor, ahí coincidimos, Miguel, muy bien. El amor, los sentimientos, no los puedo contar. Una idea. Esas son ideas abstractas. Objetos en pequeñas partículas. La arena, el azúcar, el arroz. El pan es incontable en inglés. Y algo que es incontable también en español, pero solemos cometer el error de decirlo. Y incluso en los noticieros de El Salvador sale cuando dice alguien, un entrevistado, los dineros del pueblo. No es así, ¿verdad? Es el dinero. Entonces, número uno, how much. Por sí solo, al preguntarle a alguien, hey, how much. Una mala maña que un primo mío tiene. Ok, pero ya hablando de productos, yo puedo preguntarle indicando con el dedo a alguien, a un estante, ok, un producto, y decirle, hey, how much. Ok, siendo más específico, how much is it? Lo tengo en la mano. How much is it? How much is that? Pronto veremos los pronombres demostrativos que son that, this, those, this. Ok, how much is that? Por ejemplo, how much is that? How much is it? Y al solo decir how much is it, ya estoy diciendo, my God, where is the question mark? I misplaced the question mark. Ahí está. Ok, how much is it? Al solo decir how much is it, estoy preguntando cuánto es. ¿Cuánto es? O indicando cuánto cuesta eso. Espero que haya quedado claro. Bien. How much, decía Miguel por ahí, do you love me? Les puedes decir adiós, ¿verdad? Cuando te regalo una bendición enorme como a mí que me acaban de aprobar el crédito que jamás pensé que iba a pasar. Pero bueno, how much do you love me? ¿Cuánto me amas? Sigo con la idea de que me responder con lo que me están preguntando. I love you much. A lot. Ya vamos a ver cuantificadores. A lot. I love you much. I love you a lot. Continuemos. How much? Hey, how much time do we have left? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién me la traduce? Tenemos. Excelente. How much time do we have left? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ahí ya podría decir, we have 16 minutes. Oh my God, 16 minutes. Nos quedan o tenemos 16 minutos. ¿Cuánto estás aprendiendo? Excelente, el aprendizaje en una idea abstracta. How much? Uy, pero eso sería presente continuo, Miguel. Lo dejamos en el ejemplo, ¿sí? Sí, dejémoslo en el ejemplo. How much, hey, me va a decir José, pero yo le vengo dando ejemplos en presente continuo y no lo he escrito, ok. How much are we learning? Ok. How much do you learn? How much are we learning? ¿Cuánto estás aprendiendo? I'm learning a lot. I'm learning a lot. Bien, me voy a mover, ¿eh? How many? Ahora, estos son contables. Todo lo que yo puedo contar. Yo podría preguntarte, how many cars? Ojo con los plurales. How many cars do you have? Terceras personas. How many lives does a cat have? Ayúdenme a traducir, pues. How many? How many lives does a cat have? ¿Qué sería eso? ¿Cuántas vidas tiene un gato? Excelente. A ver, Carla, la siguiente. How many times do I have to tell you? How many times do I have to tell you? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas veces? Excelente, muy bien.
Esa era mi intención. Ey, pero arriba dijo how much time. Dijo que el tiempo es incontable. Ah, pero time también I'll significa. Tell you. Pero time se mide en minutos. Ah, ok, pero no, en este contexto, esta opción de how many times, ya no estoy hablando de tiempo, estoy hablando de veces. Lo que tú dijiste, veces. Traducido textual, veces. Ocasiones, veces. How many times do I have to tell you? Entonces, ¿qué dice ahí, Carla? ¿Qué significa tell? Tengo la noción, pero no. Ajá, decir. Decir. ¿Cuántas veces has dicho? Do I have to tell you? Textual. ¿Cuántas veces yo I have yo? ¿Lo tienes en la punta de la lengua, Carla? Do I have to tell you? ¿Cuántas veces yo te tengo? Ajá. ¿O te he tenido? ¿Cuántas veces tengo que decirte? ¿Cuántas veces tengo que decirte? How many times do I have to tell you? Así dice la canción. Dice la canción that I don't want you anymore. Quiere decir, teacher, que si, por ejemplo, fuese un cajero o un encargado preguntándole a un cajero cuánto dinero hay en la caja, tendría que usar how many. Porque es contable. Nos perdimos. Sería incontable. Okay. Preguntando por el balance. Sí. How much money? How much money do I have? Ajá. Sí, así. Aunque en realidad la pregunta es, what's my balance? ¿Cuál es mi balance? How much money? Ojo, chicos, money. Money. No me digas money, money. Por favor, how much money do I have? Hasta podría decir, Hazel left. How much money do I have left? ¿Cuánto dinero me queda? How many times do I have to tell you that I don't want you anymore? ¿Quién era el que cantaba esa canción? Okay. Me muevo, chicos. Nos quedan 10 minutos prácticamente para terminar este tema. Ojo, no sé si estoy haciendo bien. Ahí sí quiero su opinión de todos. ¿Su libro solo incluye como las WHs básicas o no sé, bien apegado al trabajo? Y eso está en su página 24, si no me equivoco. Let me check really quick. Lo que estamos viendo está en su libro, pero de otra forma, como bien simple. Es decir, estamos iniciando la unidad 3, Esta es nuestra tercera semana. Permítanme. Está page 29. Page 29. Ahí empieza la unidad 3, en la página 29. Y en la página 30 van a encontrar lo que estamos viendo. What, where, when, how, y de nuevo what. Pero yo quiero que quede esto grabado como para que ustedes vayan practicando y haciéndose muchas ideas, ¿ok? Haciendo muchos ejemplos, ¿ok? So, vamos con el how good, how bad. Tan simple como usar el verbo to be. Primero, how good are you at? Quería darles esas dos preguntas. How good are you at sports? Alguien que me vaya ayudando a traducir, por favor. How good are you at sports? Vamos, chicos. ¿Qué tan bueno eres en los deportes? Bien. How good are you at sports? How good do you cook? Qué bien cocina. ¿Qué tan bien? Ahí sería que tan bien cocina. Cocinas. How good is that restaurant? ¿Oye? ¿Qué tan bueno es? Es ese restaurante.
Son cosas que ocupas, ¿no? Hmm. How good do you feel? How good do you feel? Okay. How good is your car? How good is your car? Edward, so quiet tonight. Come on. Okay, y lo opuesto, ¿no? How bad? Uy, con solo pregunta. How good is it? How bad is it? How bad is it? Cuando alguien tuvo un accidente, cuando alguien tuvo un accidente, okay, llegas en la clínica y preguntas, how bad is it, doc? ¿Qué tan malo es? How bad is it? O vas de consulta y el doctor te mira así como, okay, how bad is it? ¿Qué tan malo es? Okay. ¿Ya vieron Doctor Strange? No. ¿Y el multiverse? Yes. Yes. Okay, Edward, how good is it? Very good. It's very good. Okay, it's very good. And so on. How bad is it? How bad is your uncle? ¿Qué tan malo es su tío? El punto era aterrizar esta idea. Ah, un momento. How bad, a ver, con Du. How bad does she run? ¿Qué tan mal corre? Ah. How bad does it run? Un carro que vas a comprar, te dicen que está un poco malo. ¿Eh? How bad does it run? ¿Qué tan mal corre? Okay. Podría decir, ¿qué tan mal funciona? Y con los objetos ocupo el verbo work. Ok. Cuando quiero preguntar si funciona. Ok. How bad does it work? ¿Recuerdan la pregunta? Does it work? ¿Funciona? Ok. Bueno, el punto era ese. Agregar una palabra junto con una WH da lugar a que sea bien específico y estés preguntando ese cómo, el porqué de las cosas. Específicamente de ese punto en específico, el por qué algo, el cómo algo, porque, y eso es de nuevo bien apegado al español, ¿verdad? Creo que terminamos, ¿faltó alguna? Oh, sí, faltan, ¿verdad? Where, when, how, vamos con when, mañana continuamos, ¿eh? When, ¿qué quería decir? ¿Cuándo? Okay. When do you travel to London? Esto es presente simple. Estoy hablando de un evento en el futuro. When do you travel to London? Pero decíamos que el presente simple también se puede ocupar para eventos agendados. When do you travel to London? Tan fácil como decir. Next weekend. Next weekend. ¿Cuándo viajas? Uh-huh. ¿Cuándo viajas a Londres? Okay. When. Ya no podría ocupar el verbo to be con when. Ojo, no podría ocupar el verbo to be con when. Porque entonces estaría aplicando el presente continuo y no es ese el punto. Okay. When do you exercise? When do you study? Uy, Dios mío. When do you study? When do you study? I study from 8 p.m. to 10 p.m. Always studies. Monday. Yeah. Monday. I study from 8 p.m. to 10 p.m. Monday to Friday. I like to use capitals for days of the week. Okay. A ver, háganme otra, una más, por favor. When?
Con does, tercera persona. She. Okay, when does she? Mm-hmm. Haberles dicho que se sentaran bien fue como haber dicho que se durmieran. Dios mío, espero que estén poniendo atención o que por lo menos ya hayan dicho, no hombre, estoy bien cansado, estoy poniendo atención, pero mañana de 12 a 1 yo veo este video y hago un montón de ejemplos, porque está chivo el tema, es bastante la información que nos ha dado, creo que vale la pena volver a ver este video varias veces, o sea, eso, ese es el punto, ¿eh? So, when does Carolina see work? Ok, when does Carolina work? ¿Cuándo trabaja Carolina? La secretaria del trabajo, no hace nada. When does Carolina work? Okay. She's always working. Oh no, presente continuo. She works all the time. Diría el jefe, ¿verdad? Como la protege el jefe. She works all the time. Bien, vamos a continuar con esto. Mañana, acuérdenme por favor ahí la asistenta, que nos falta who, which y whose, right? Y en serio, vean este video cuantas veces sea necesario, ok, hasta donde vamos ahorita. Traten de hacer ejemplos para mañana y ustedes me van ayudando si no crean este cerebro ya. Ya no quiere, ya está bien tu hilo ya. A ver, por ahí escribieron en el chat, vamos a ver. Where are my shoes? Where are you, the teddy? Ajá, where is your teddy? Muy bien, verbo to be. Where is your teddy? Hazel, where is your teddy? Uy, me faltó el question mark, sorry. Okay. Where's your teddy? ¿Puedo contractuar? Eso no lo hemos visto, acuerden mañana. Contracciones con las WH, ¿ok? Ok. Como cuando tu esposo le dice a la niña, who's your daddy? Who's your daddy? ¿Quién es tu papito? ¿Quién es tu papito? Uh-huh. Who is? Who's your? When does it start the movie? Oh, when does the movie start? When does the movie start? Muy bien. Piensen siempre, ¿cómo más puedo decir esto? When does the movie start? Ahí está. Ok. Excellent. Good, let's go guys. Time's up. I'm staying with Jose tonight. Brian Alexander, Jaime Perez. Present. Good night. Carlos Alberto Castro Santana. Present. Good night. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Thank you. Eduardo Franco Núñez. Thank you. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Present. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Good night. Good night. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Hazel Sofía Hernández Quindanilla. Present, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Incia Mariel Portillo Amaya. Present. Good night. Good night. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Me acompañó hoy. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Good night. María Enrique Osorio Ruiz. Si estaba por ahí, se desconectó. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Tania Karina Moreno Mayas, Puerto Enferma. Jan Siquelita Olivares Raimundo. Present, teacher. Thank you. And Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Thank you. Good night. Good night.
Okay, José Bernardo López. Dígame, teacher. Just a minute, permíteme. A veces los compañeros se quedan dormidos, conectados. Ya me ha pasado. No se pueden hacer otra cosa y se les olvida que la clase está acá. Bueno, ok. So, bienvenido. Esta es nuestra primera reunión de 10 minutos. En teoría, esos 10 minutos son como para abarcar cosas que... Bueno, hay varias cosas, ¿no? Uno, que los estudiantes tienen como temor, es como algo que hemos descubierto en las clases en línea. Temor de hablar en el grupo, que tanto les digo, ¿no? Pregunten. Y en estas sesiones se desahogan, lloran, hacen de todo. Mentira, tienen y me dicen de un solo, mire, yo le quería preguntar, me da pena, que no sé qué. Entonces, todo lo que tú quieras decir. Pero yo la primera sesión, primero dije, estamos juntos, el próximo módulo también, la ocupo siempre como para hacer tres preguntas bien específicas. La primera, que ¿cuál ha sido tu experiencia con el inglés? O sea, ¿de dónde venís de rebotar? Si has estado practicando desde pequeño, ¿por qué te gusta el inglés? O sea, todo eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el inglés? Y la segunda, y sin mencionar nombres de academia, la segunda, aparte de estas 2 horas que yo dedico a la clase, como yo, José, dedico a la clase, ¿qué más estoy haciendo yo, José, para mejorar, para esa extra mía que estoy dando? ¿Qué hago en mi día a día como para acordarme del inglés, aparte de las 2 horas de clase? Y la tercera es, dentro de las 2 anteriores, ¿qué he descubierto yo que es mi área de oportunidad? O sea, ¿por qué José aún no ha aprendido inglés si es que ha estudiado inglés antes? Que sí lo ha hecho. Ajá. Wow. Primero, respondiendo a la primera, quiero ver, mi primera experiencia con el idioma fue cuando tenía como 14 años y fue por juegos. Hice algo muy parecido a la anécdota que usted contó, de que llegué al punto de, yo andaba siempre a pie cuando viajaba de mi casa, ya sea a la escuela o a donde algún amigo, andaba mi diccionario en la mochila, porque conocí un amigo que, por cierto, es menor que mí como 3 años y estábamos en el mismo grado, y él podía inglés y teníamos los mismos gustos y jugábamos lo mismo, y él me traducía. Y un día me surgió la pregunta de que, bueno, ¿y vos por qué podés? Y ya me di cuenta de que él sí tenía familia allá en Estados Unidos y ya traía el idioma desde pequeñito. Entonces, cuando lo tenía él, lo usaba de diccionario, pero no siempre lo tenía. Entonces conseguí uno que no tenía ni pasta. Le faltaban las primeras páginas porque, como al no tener pasta, se había roto. Y lo andaba ahí y comenzaba a hacer eso de que iba en la calle, y soy una persona bastante inquieta de mente, de que piensa en todo. Me pasó. Y si digo esto en inglés, ¿cómo? Y ahí fue donde comencé a armar un poquito, digamos, de ramificar ideas de cómo hacer las cosas. Ahí sí, te empezó la curiosidad. Y mi vocabulario comenzó a expandirse. Quizás no muy adecuado, porque si, al no tener estudio, uno aprende las cosas raro. De ahí, cuando llegué a como los 17 o 16, me pagaron unas clases y comencé a aprender gramática, y me di cuenta de que formulaba oraciones mal, y que, por cierto, las sigo haciendo al día de hoy, se me va la piscucha. Y un poco de dislexia, de que aún en español me pasa de que le doy vuelta a las cosas. Uh-huh. Las oraciones totalmente al revés, y con el idioma inglés eso no se puede, porque ya no se entiende lo que uno dice. Entonces, digamos que aprendí un poquito de gramática, de ahí cuestiones de la adolescencia me castigaron con el idioma, porque era lo que más me gustaba, y me dijeron, bueno, vas mal en los estudios, te vamos a suspender hasta que levantes. Levanté las notas y me dijeron, va, toma, aquí está,
lo de los pasajes, la siguiente matrícula, y agarré un capricho bien tonto y ya no fui. Bah, de ahí pasó, seguí igual con los juegos, ya conseguí una consola ahí como, quiero ver, ya tenía casi los 20, que ya traía audio, ya no solo era texto. Entonces me pasaba lo mismo y lo reiniciaba para escuchar cómo hablaban. Habían, me acuerdo que el juego que más me gustaba tenía en una parte un personaje como muy intelectual y decía unas frases tan largas y súper rápido. ¿Qué? Y Zelda. No, Zelda, en Zelda no hablan, solo es texto. Ah, cierto. Es una saga, se llama Cuentos de Sinfonía. Y hay uno para GameCube que se llama Cuentos de Sinfonía, así. Y hay un personaje que supuestamente es milenario. La cosa es que, como es bien intelectual, dice unas palabras bien raras y unas oraciones tan largas. Y yo decía, yo quiero hablar así de fluido. Y repetía y repetía, y un par de veces hasta me mordí la lengua y lo repetía y me salía y no. Okay. Y ahí más o menos, digamos que fui ya soltando un poco el habla, aparte de aprender más palabras. Y así fue un poco más. De ahí ya trabajando, me pagué unas clases en una escuelita, solo que ahí que creo que es lo... Llegué al inicio de intermedio. Y la cancelaron y ya no seguí. Fue hace... ¿Qué, vivís? ¿A dónde vivís? En Santana. Ah, ok. Yo también. Sí, soy santaneco, pero me vine de San Salvador cuando tenía 16 años. Me empecé a venir cuando tenía 14, de hecho. Me fugué de la casa para donde mi tío, porque yo quería vivir acá. Entonces, y ahí, jamás se me olvida, no, 12 años tenía, me robé $100 a mi tío. Imagínate, para poder venirme, o sea, un relajo. Me siento muy identificado con vos en varios aspectos. Yo también, el primer diccionario que tenía, que yo conseguí, le faltaban las primeras como 10 páginas. Entonces había palabras que, o sea, después tuve que rebuscarme, ¿verdad? Pero sí, me acordé de ese momento. A ver, tenemos un problema. No es que sea disléxico. Lo que pasa es que sos muy inteligente. Entonces, tu cerebro absorbe más información de la que vos quisieras. A esa hiperactividad, que es lo que es, hay que darle un orden. Y no es fácil. No es fácil. Sin embargo... Si te pregunto si puedes imitar voces o puedes imitar personajes o, ¿qué te digo? Ahorita estás trabajando, o sea, ya has trabajado, pues, o sea, mi punto es que, ¿se te ha hecho fácil realizar funciones en el trabajo? O sea, ver que alguien haga algo y hacerlo lo mismo. Sí, digamos que yo me, quiero ver, algo que descubrí hace bastante es, si aprendo la base de algo y la domino, después lo voy a poder agilizar a voluntad mía y optimizarlo de la mejor manera. ¿Has estudiado ingeniería de casualidad? No. Eso se llama reingeniería de procesos. Estudia un poco eso para que te entendas mejor. Porque lo que te está ocurriendo es lo mejor que te puede haber pasado. Entender cómo algo funciona, y el problema es que somos tan complejos, porque eso me ocurre a mí, que vas de un solo, vas más allá de un solo, y pensás, ¿cómo lo hago mejor? ¿Ya? Entonces, eso es lo complejo de nosotros, o sea, vos ves una cosa y decís, no, eso se puede hacer mejor. ¿Ya? Como que yo te enseñara a hacer un cuadro en Excel, y tú me salís con que, ah, no, pero hay otra forma mejor de hacerlo, ¿ya? Y todavía, y si hacemos esto, le agregamos hipervínculos, ¿ya? Entonces, se puede. Entonces, lo básico es dar orden, encontrar una forma concreta de hacer algo y darle seguimiento, agarrar disciplina en eso. Te va a costar, porque junto a la hiperactividad viene la terquedad. Te lo dice alguien que es así, hiperactivo pero terco.
Y me costó, y me costó, y me costó agarrar disciplina. Agarrar disciplina y decirme mismo todos los días a esta hora voy a estar haciendo esto. Te cuento, con lo que más me costó agarrar disciplina fue cuando estuve de gerente, tenía varios grupos, pero no solo me encargaba de los profesores, sino que de los alumnos, de los profesores. Es decir, si yo veía que tenía 14 profesores bajo mi mando, estos 14 profesores cada uno tenía por lo menos en promedio 4 clases cada uno. En cada clase habían alrededor de 15, 20 estudiantes. Entonces yo elegía dentro de esas clases una que fuera la que más le costara al profesor que yo hubiera notado, es decir, a ese le está llevando con esta clase, quiénes son los alumnos que más cuestan. Y así me iba el meollo. Entonces me costó agarrar disciplina en una cosa. Contactar a estos alumnos, ponerlos en un plan de trabajo, hasta el punto que todas las noches, cuando vivía solo, todas las noches, mientras yo planchaba, me ponía los audífonos y estaba o planchando, o cocinando, o lavando ropa, estaba escuchando audios que esos alumnos me enviaban y enviándoles sus correcciones con mi voz para que ellos se pusieran a repetir. Esto es disciplina. Se puede. Ahora, ¿qué necesitas tú a este punto? Algo sencillo, pero necesita disciplina. Ya les he dicho algunos, pero creo que a ti sí te conviene hacer eso. Imitar. Yo me volví bueno en el arte de despedir gente. Porque una vez lo hizo mi jefe. Me dijo, despedir a alguien tiene que tomar 2 minutos o menos. Y lo vas a hacer así, así, así. Primero que nada, cambia de actitud, concentrate a esa otra persona y vas directo al punto. Ojo, hay que tener libre el escritorio, porque cualquier cosa que tenga cerca te la van a tirar, entonces mejor evitar ese problema. Entonces la cosa es de que imité tan bien a mi jefe en ese aspecto que terminé despidiendo 9 personas. Los demás no se atrevían, nadie se atrevía a despedir, pero yo empecé a razonar yo, bueno, tiene lógica. Si alguien te está matando el negocio, ¿por qué le seguís dando alas a la cosa? ¿Ya? Al final, bueno, la página se llama Ron Chang. Tiene más de 250 audios con su texto, entonces te voy a enviar ahorita aquí y en el grupo de WhatsApp, porque ya se nos fue el tiempo, pero no importa. Acá. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Puedes agarrar un verbo, perdón, un audio con su texto por semana, les digo yo, si tú sentís que puedes ir rápido, dale. Pero este es el punto. 2 días, digo yo, con un audio de esos, de ese índice de audios, leyendo con la vista nada más, 2 días. ¿Por qué? Porque necesitas adaptar tu mente a los sonidos, a la fonética, ¿ya? Que la mente deje de luchar por leer las letras tal cual las has aprendido hasta ahora. ¿Sí? Si te digo, when do you travel to London? Next weekend. O sea, tu cerebro hubiese leído, when do you travel to London. O sea, tu cerebro ya está acostumbrado a leer las letras como son, ¿no? En español. Entonces, primeros pasos, 2 días, leyendo con la vista, poniendo atención. Tercer, cuarto día, empezás a articular. En tu caso, como yo estoy seguro de esto que te estoy diciendo, tenés la capacidad de imitar lo que escuchas o lo que ves de alguna buena manera. Entonces, escuchás y repetís tratando de entonar. Si dicen, when do you travel to London? Next weekend. Entonces, trata de imitar esa entonación. 2, 3 días. Cuando tú ya sentas confianza, y esta es la clave, ojo, te grabas con tu celular, ya leyendo todo de la conversación, porque son conversaciones entre 2 personas, la mayoría, se lees todo de corrido, como que si estuvieras platicando. Cuando ya lo escuchas y digas, hey, qué chivo me quedó, a ver, pones tu teléfono y pones el audio de la página y ¡puc! Y esto se llama autocorrección. Una bendición que tenés, porque cuando yo estaba pequeño no sé ni cómo me corregía yo solo, pero bueno, sí, así como vos decís, tenía un chero que era mi diccionario, no, tenía amigos que sí, o sea, eran deportados, no sé la verdad. Y ahí iba, ¿no? ¿Sabes qué me ayudó a mí? Las canciones, la música. Entonces, escuchaba una frase de Frank Sinatra, música tranquila, súper relajada,
y la imitaba lo mejor que podía. Entonces, y por eso es que a veces ves que estoy en la clase y yo escucho una palabra y empiezo a cantar. Es que se me viene a la mente, es inevitable. Entonces, ¿entendiste? Una cosa que no te he dicho. No te he dicho traducir. No traduzcas, olvídate del español. Vas a traducir hasta que cuando tú pongas los dos audios, ya de plano te digas, wow, lo dije todo bien. ¿Ya? Que no hayas tenido que regresar a la página y decir, dije mal esto. Eso lo dije muy rápido. ¿Ya? Hasta que tú digas, wow, me salió todo bien. Ojo, te premias. Comprate un quequito con chocolate encima, que era lo que yo decía. O un chocolate, no sé, y decís, este es el premio. Súper bien. Lo logré. Ahora bien, quiero ver qué dice. ¿Ya? Ahora, con lo que menciona traducir, ese amigo, ya, creo, ya habíamos salido de estudiar. Una vez me dijo, así platicando, que le preguntaba que cómo es que hacía. Porque si hay frases, que si uno las lee y las traduce, no tiene sentido. Entonces le preguntaba, mira, ¿y aquí qué dice? Y ella me decía, no, es que mira, ¿y por qué dice eso? No hallaba cómo responderme y no me respondía y me evadía. Pasó bien, me acuerdo yo que como una semana que lo pasé hostigando hasta que me dijo, es que en el inglés, igual que en el español, me dijo, vos no lees, vos entendés. Entonces, deja de pensar en español y vas a entender lo que dice ahí. Y me costó tanto y aún así me sigue costando tanto, solo que como al inicio hay momentos en los que leo una frase y esto que dice, pero como se viene normalmente en una secuencia, al tener sentido con la secuencia, uno logra entender lo que dice ahí. Aunque textualmente mi cerebro, si no piensa en español, no cuadre, pero comprendo a qué se refiere. Eso se llama comprensión en contexto. Te agarras un libro y empezás a leer. Cuando te topas con algo que no entiendes qué dice, regresas o te vas adelante de la palabra y es probable que encuentres la respuesta. ¿Qué quiere decir eso en base a lo que le dice atrás y adelante? Porque a veces me pasa lo que a usted le pasa, de que dicen algo o a veces me preguntan, mira qué dice aquí, y sé lo que dice, pero no sé cómo se dice en español. Cabal, eso eventualmente, y esa sí va a ser dislexia. Ojalá que llegues ahí rápido. Entre más pronto tú alcances autocorrección, créeme, la vida se te va a facilitar, el aprendizaje del idioma se te va a facilitar mucho. Y eso se logra solo, como te decía tu amigo, o sea, teniendo comprensión del idioma más que la gramática. Pero paciencia y disciplina, paciencia y disciplina, solo eso, dale tiempo al tiempo. ¿Qué, tenés 25 años? No, 33. 33, hay que volar. ¿Sí? No, mentiras. Dale, 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 aún es tiempo, aún es muy, muy buen tiempo. Entonces, ánimo, cualquier cosa me escribís, si querés enviarme un audio con lo que ya, cuando ya estés seguro de cómo lo hiciste, pues, o sea, sería una felicidad escuchar que lograste eso. ¿Sí me explico? O necesitas hacer alguna duda, escríbeme, ¿ok? Ok, estoy. Good night, José. Take care. Gracias. Bye.